Buenas, aquí Lord Gamer, estamos con el Days Go y vamos a continuar la partida donde la dejamos. Vamos allá. Vale, vamos allá. Vamos a ver el mapa. Tenemos que ir aquí. Y tenemos alguna. Vale, vamos a ir aquí. Que esta misión, supongo, que me la incluirán en el campamento para mejorar la moto. Puede ser. Vale, esos son los. El puto O'Brien. ¿Qué ha dicho? Metolius Springs, Metolius Springs. Sí, sé dónde está eso. Busser, ¿estás? Es aquí. No lo sí, sé. Dick. No he tenido poder. Puede que la radio dinero acabe siendo un trabajo. Sé dónde van a ir mañana. Pero dijiste que no podías con ellos. No, pero con algo de suerte puedo llegar hasta el helicóptero sin que vean. Dales duro, hermano. Acuérdate de lo que decía Jack. No corras más rápido que tu ángel de la guarda. Ya te lo he dicho. Jack decía muchas gilipolleces. Corto. Vale, vamos a ver qué cojones trama, negro. Brian, tengo unas preguntas para ti. Vamos a ver el mapa. Aquí ya hemos estado. Vale, veré si saco tiempo. Corto. Vale, vamos a ver el mapa. Vale, hay otra misión aquí. Y esto es. Sigue la pista a O'Brien. Y esto es. Aprende a rastrear ciervos con cobra. Para hacer esto. Porque es. Pues lo podemos mejorar el amor, supongo. Misiones para mejorar el amor. Cuidado. Cuidado con los pibes de los zombies. Asaltantes. Joder, debería estar atento a ellos. Asaltantes, ¿dónde? ¿Asaltantes dónde? Vale. ¿Cómo vamos de retornos? No lo sabemos. No lo vamos aquí. Voy a haber hecho viaje rápido, seguramente. Cerca. Aquí, voy a haber hecho viaje rápido aquí. Vale, podemos marcar esto. Esto supongo que no lo he colocado marcador. Cuidado. A ver si van a venir zombies por aquí. Puedo echar gasolina aquí. Ya estamos. Voy a echar gasolina. Gasofa. Allá va.
Ahí estamos. Vale. Vamos a coger esto. Para ballesta. Vale. ¿Esto para qué vale? ¿Para qué vale que estás trapalladas? No sabía eso. Vamos a ver. Vale. Vamos a... Ahí. A coger esto. Ahí estamos. Aquí hay algo. Un par. Un tablón. Podría hacer algo con esto. Vale. Vamos a continuar. Así que quieres aprender a cazar, ¿no es así? Sé disparar un arma. Un rifle, no es una pistola. Estuve en la 10ª división de montaña. No me vengas con gilipolleces de marine. Matar a un ciervo es distinto a matar a un hombre. O a un engendro. Para cazar a un animal, hay que rastrearlo. Has de centrarte. Y ver lo que la naturaleza te cuenta. Si observas bien, verás las señales. A ver. Vale, supongo que tenemos que ir en sigilo. Bueno, vale. Mira bien. ¿Ves la mierda de ciervo? Es reciente. Sí, la veo. Así es. Ah, mierda de ciervo. Van hacia aquí. Sí, ya lo veo. Bueno, pues venga. Vale. Rápido, el ciervo. Ya lo veo. Vale, usa mi rifle. En la 10ª de montaña sabríais usar una mira. Sí, Cook, sé cómo usar una mira. Vale, un rifle francotirador. Calma, calma. Sí, bien. Esto puede hacer también la concentración. Supongo que sí. Pensaba que sabías disparar un arma. Vaya puntería de mis cojones. Estoy tóxico. Rápido, otra vez. Bueno, si alguien cerrara ya el pico. No pasa nada, volverá. Me volverán a dejar. Usa mi rifle. Ven. En la 10ª de montaña sabríais usar una mira. Sí, Cook, sé cómo usar una mira.
Joder, es que también cuadra de espalda, le quiero dar en la cabeza. ¿Puedo hacer la concentración? Lo tienes. Buen tiro. Le he dado la cabeza, hostia. Vale. Joder, macho, no lo he matado. Ha escapado. Le he pegado con el rifle a cabeza. Lo has herido. Se desangrará pronto. Tenemos que rastrearlo. Vale. ¿Ves la sangre? Mira bien. Pero sí, voy a coger esto ya de paso que esté aquí. Síguelas. Voy. Tendrá que ir más despacio. Pierde mucha sangre. No tardaremos mucho en ver su cadáver. Yo creo que le he dado la cabeza. A ver. Vale. ¿Sabes destripar un animal? Sí, mira. Cope, Musser y yo hemos cazado antes. Él solía cazar ciervos con su viejo. Y sí, me enseñó cómo destripar uno. Bueno, digamos, sin ofender a Musser, que tienes mucho que aprender. Estás desperdiciando carne. Bueno, no está mal para un novato. Sí, gracias. Ahora, quiero el rifle de vuelta. Ten, gracias. Como he dicho, Dick, el venado siempre viene muy bien. Aún hay gente recuperándose del ataque de los Rip. Vale, Cobb, sí, veré si puedo acordarme. Vale, que me piden una misión de... Vale. Todavía me quedo. Todavía me quedo. Todavía me quedo. ¿Tenemos alguna misioncilla por aquí? Puede ser. Puede ser. Vamos a hablar con el... ¿Necesitas algo, tío? ¿Qué tal, Marín? Hola. No, solo ni. La ven, Carl. Vamos a darle aquí todo. Ah, hola. 178, vale, bastante. Todo para. Bien hecho. Bueno, poquilla cosa. ¡Qué buena! Este es el lobo, Zor. ¿Y el oso? El oso era un oso normal. No le he cogido la cara. Veo que has estado liado. No he cogido la cara pues del oso. No he cogido de acuerdo. De los. Nos vemos. ¿Verdad? Sí, sí, sí que he cogido la carne de los. Pero con lo que me ha costado matarlo por 31 puntillos. Deberían darme más. Vale. Y esto también. Ven. Uf, todavía queda, ¿eh? Todavía queda. Vamos aquí. Solo miro. ¿Qué necesitas? Preparar. Yo te la arreglaré. Repostar. No quiero quedarme sin gasolina en la mierda. Está claro. Y aquí no hemos desbloqueado nada. De momento. Pues estaré nada. Por aquí. De vuelta. Oye, al trabajo. Espera. Vamos allá. Mapa. ¿Qué hacemos entonces? Podemos hacer esto, la misión principal. O el encargo aquí. Vamos a hacer la misión principal. Venga. Vamos por aquí. Yo creo que sí. ¿Cómo va? Venga. Estoy bien. Vamos,
Infiltración. Mierda. Vale, vale, verá. Supongo que... ¿Qué me dice? Ya hace tiempo que no cazo. Veré si puedo agenciarme carne mientras estoy fuera. ¿Te acuerdas de cómo va? Sí. Cope me ha dado unos consejos, aunque parezca mentira. ¿Cope? Joder, no me lo creo. Gracias, Dick. Adiós, Batman. Vale, ahora solo tengo que encontrar carne. De cierre. Pero se acaba la carne. Baja. Es aquí. Selecciona la misión. Vamos a hacer esta misión. Aquí mismo. Venga. Voy a hacer aquí un guardado. Hay zombies también. Ah, me lo arrastré. Tengo que hacer loads. Vale. Ahí está, vale. Vale, ahora a descuartizarlo. Carne fresca. Consigue carne del animal, más carne. Necesitamos más. Mapa. Lo está abarcando aquí. Vale. Esto de la caza. ¿Visteis alguno? No me acuerdo cómo se llamaba la película. La caza de unos que cogen a un indigente. ¿Cómo se llama la película? Hostia. Pero es una película muy famosa. Cogen a un indigente callejero. Lo llevan a una especie de camping y tal. Unos ricachones. Y lo van a cazar. Vamos, que cazaban humanos. No me acuerdo cómo se llamaba la película, hombre. Se llamaba la puñetera película. El tío que hacía de indigente salía en la película este del Keanu Reeves, que era algo malo la película, Johnny Mnemonic. Salía ese tío. No me acuerdo cómo se llamaba la película. No me acuerdo. Ahora mismo no me acuerdo. Que hay un capítulo de Los Simpsons. Esto es Radio Oregón Libre. Que es con la coña de la película, ¿eh? Crecí en estos bosques. Mi abuelo me enseñó a cazar. Ahora mismo. Es curioso ver cómo aún sirve en un mundo con el que nunca soñó. Construí mi primera casa de árbol como escondite para cazar ciervos. La ventaja de la altura ayuda a la precisión y te mantiene a salvo. Acabé con mi primera cierva desde arriba. Hoy mi campamento está en los árboles. Si quieres sobrevivir y puedes contribuir, ven conmigo. Ahí está plagado. Cuidaremos de ti. Mi abuelo también me enseñó que para cazar un ciervo, a veces hay que tender una emboscada. Esconderse donde necesitan ir, como un abrevadero. Hoy puede ser cazador y presa. Y hay que tener los ojos bien abiertos, salir a sitios a los que hace falta ir. Pero mi abuelo también decía que la forma más fácil de conseguir comida era tender una trampa. Pon un cebo cerca de un árbol y podrías tener la cena la próxima vez que pases.
una serpiente sin cabeza puede morder. Sobre todo si no está muerta del todo. Vale. Mi abuelo os habría enterrado a todos. Aunque. Os lo juro. Aquí Mark Oblan, para Radio Oregón Libre. No creáis las mentiras. ¡Genial, Cole! Así que tu abuelito y tú les colocabais trampas y tu viejo y tú poníais salegas. ¡Qué deportividad! Supongo que ya nada de eso importa. Ah, ¡qué cojones, macho! Mejor echa un ojo por aquí, Dick. Una horda aquí. Haz aquí. Acá salió aquí, Thor. Está plagado de Thor. ¿Cómo cazo yo zombies aquí? Vamos a bajar aquí. Viene de aquí. Sube. Sal de aquí, la madre que me parió. ¿Pero qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Cómo cazo yo aquí? Se está plagado esto de zombies. Tengo que cazar aquí a cojones los ciervos. ¿Qué es esto? Vale, vamos a andar. Vamos a reparar el... No, quieto. Vamos a hacer esto. Y ahora sí, vamos a reparar... Claro. ¿Qué es esto, tío? ¿Pero qué es esto? No me han visto, ¿verdad? No. Al 20%. Vamos a hacer así. Parar lo que me queda, a ver si está ahí. Vale,
Paran de salir. Me voy a tirar de pistolita, eh. Pero está aquí el cadáver de 100. Cuatro de cinco, necesito uno más. Mapa. Hay otro cadáver de 100. Aquí hay otro. Venga, venga, venga. Y me largo de aquí. Hay varios. Carne fresca. Ese también va a matar mucho. Así es. Vale, ahora de llevárselo a Buser. Ahí estamos. Vámonos de aquí, cagando leches. No me lo cargo. Claro. ¿Me ha visto? Vale, que te parió. Claro, pues la madre que te parió. Vale. Necesito chatarra. Por aquí no hay chatarra. Vale, ¿dónde lo tenemos que llevar? Dáselo a Buster. Aquí. Voy a hacer viaje rápido. Lo dudo mucho que no tengo gasolina. No tengo gasolina. Necesito gasolina. Mapa. Aquí llegaré. Aquí a lo mejor sí. La sopa. Puerta, ¿tiene alguien? Prepara la moto. Lo he visto antes, abrir. ¿Dónde está? ¿Qué necesitas?
Aquí. Solo miro. Puedo repostar tu moto si lo necesitas. ¿Necesitas combustible? Y reparar. Preciosa como siempre, tío. Vale. 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 Venga, vuelve por aquí luego, tío. Y ahora cogemos mapa. Viaje rápido. Ahí estamos. Ahí estamos. Vamos a pillar estas cosillas. Y necesito chatar. ¿Qué cojones es? A ver si encontramos algo de chatarra por aquí. Puede ser. La chatarra nos sobra. Solo uno de chatarra. Aquí estos objetos vuelven a aparecer. Parece ser que sí. Vale, vamos a hablar con el con este. A ver. Está sobate, aquí que hay. Munición. Oye, Busman, he traído carne. Con esto estaremos surtidos un tiempo. Dick, gracias, tío. No es que tenga mucha hambre. La salaré un poco. Vale. Ahí estamos. Ahí estamos. Vale. Vamos a hacer la misión principal. Tenemos un... Podemos subir un puntillo. ¿Qué le damos al tío? Combate cuerpo a cuerpo. ¿Qué tenemos por aquí? Vale. Requiere tres habilidades adicionales para pillar esto. Vale. Vamos a ver qué más hay por aquí. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Esto me interesa. Reduce el tiempo de reutilización de concentración. Y por aquí... Esto sí. Y este también. Hay que subir aquí. También. Vamos a pillar. Necesita dos aquí. Vamos a pillar esto. Vamos a pillar esto. Ahí estamos. Y tengo más. Ya. Vale. Pues vamos a dormir. Voy a echar un sueñecito. Y vamos a la misión esta, a la siguiente. Bueno, vamos a continuar.
Tenemos que ir aquí, a la misión esta. Vamos hasta allá. Vamos a ir cogiendo... Vale, vamos a ver. A ver, muévete, espabila. ¿Por qué va a andar pisando huevos? A ver, amigo. Joder. Ven. Vamos a coger aquí. Algo más por aquí. Por aquí. Aquí hay otro. Espérate. Vamos a coger. Pa' munición. Vale, ya tengo todo, todo lleno. Vale. Pues nada, vamos a la misión. A ver qué tenemos que hacer. Espiar a los tipos estos de Nero. Tácticas de sigilo. Vale, ¿qué tenemos que hacer? Tira el helicóptero. Sigue a O'Brien. ¿Y quién es el O'Brien? Los puedo cargar de ninguna manera. Joder, llevan trajes blindados, pero un escopetazo en el peito. Esos trajes no parecen. ¿Cómo hago yo esto? A ver, el perímetro está jodido. Ponte aquí, que no me ven.
poseyendo a este cantamañanas. Eso no vendrá. Se confirma la hipótesis de Tabanus Atratus. Hay muchos Tabanus. Me alegra tener el traje puesto, la verdad. La carroña está casi intacta y parece un Doileus Emionus o ciervo. Aunque no se puede comprobar. La estriación de los músculos. ¿Alguien ha oído eso? Aquí no me verá, pero... Bueno, míralo así, cabroncete. Al menos los engendros no te han hecho pedazos. Si hubieras vivido más, puede que te hubieras convertido en uno. Hubiera estado interesante. Solamente quiero hablar. A ver, el protocolo de 02/7 dice claramente que al llevar a cabo operaciones en zonas de cuarentena en caso de encuentro con civiles, civiles, se prohíbe entrar en contacto. ¿En serio? Pues esto me parece... entrar en contacto. Sí. Sí, que lo es. ¿Estás vivo? ¿Sí? ¿Lo estoy? ¿Cómo? ¿Cómo estás vivo, Brian? No te entiendo. Vale. Estabas allí, aquella noche, en Farewell. La noche siguiente, el protocolo de los helicópteros, todo ardía. Estaban todos muertos, masacrados, despedazados, extremidad a extremidad. Vale, escucha. Podemos hacer esto por las buenas o por las malas. Por las buenas, charlamos un rato, me das la información que necesito y luego vuelves a tu rollo de escarbar mierda de engendro, lo que coño sea que estás haciendo. Por las malas... Te rajo ese trajecito espacial y ya veremos lo que opinan tus coleguitas cuando se enteren de que vas respirando todo ese aire contaminado. Así que, ¿qué vas a hacer, O'Brien? Sí. Vale. Vale. ¿Te acuerdas del tejado de la antigua cervecera? Subió una mujer a un helicóptero. Estaba herida. Sí. Me acuerdo, una herida incisiva, un corte bastante feo. Fui al campamento de refugiados al que la llevaste. Estaban todos muertos, así que te vuelvo a preguntar, ¿cómo pudiste sobrevivir? No, fuimos allí. Nos desviamos al sur hacia otro campamento. Como dijiste, el de Belknap estaba infestado. Así que fuimos al sur, al de las afueras de Silver Lake. ¿Hubo supervivientes? ¿Ahora mismo? No sé, me... trasladaron a la unidad de investigación. Ya sobrevivió. Espera, puedo averiguarlo, puedo comprobarlo. Yo... Tienes una de nuestras radios. Así podríamos... No puedo prometerte nada, pero lo miraré. Y yo iré contigo, vamos. No puedes, por favor, no. Mira, no lo entiendes, te matarán, joder. Yo te freiré antes. Vale, mira, si vas a matarme, mátame ya, ¿vale? Hice mi trabajo. Esa mujer, tu mujer... Le puse oxígeno, una vía. La mantuve con vida, me busqué un buen marrón, tenía sepsis, no iba a salir de esa, pero la llevé a un hospital de campaña, le salvé la puta vida. O'Brien, informe. Dios, tengo miedo. Por favor, tienes que salir de aquí, ¿vale? No conoces a esos tipos, no sabes lo que son capaces de hacer. Si no vuelvo a saber de ti... No importa cuánto tiempo me lleven, voy a dar contigo. Y voy a hacer algo mucho peor que dejarte sin antena. Siento mucho lo de tu mujer. Y no eres el único que perdió a alguien esa noche. Vale. Vamos a ver el mapa.
Tenemos que hacer esto. Vale. Esta misión es del campamento este. Pues nada, yo creo que lo dejaremos aquí. Y en el próximo hacemos esta misión. Yo creo que sí.